Tengo millones de historias de un pueblo que habla de gloria, que tiene siempre estar. Tengo miradas de gente que con orgullo en la frente su ilusión florecerá. Y será llama encendida y un lucero brillará y curando las heridas. Habrá amor. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya estamos por terminar la semana, pero qué alegre poder estar nuevamente acá con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida pues a una nueva clase, a un nuevo tema también súper interesante que nos trae Miss Majo el día de hoy, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Miss Majo. Buenas tardes and good afternoon class and welcome to another English class. Como dijo Teacher Fede, es un placer para nosotros estar acá con ustedes, ¿verdad? Y seguirlos apoyando en este crecimiento, en este aprendizaje que ustedes están adquiriendo día a día, ¿verdad? Entonces, un placer, como les digo, ¿verdad? Y vamos a ver. Who remembers our class for last week? ¿De qué hablamos la semana pasada? Las partes de la casa. Excellent. Yes, thank you. The parts of the house, ¿verdad? Y vimos cómo en cada habitación, in each room, we find different objects, ¿verdad? Vimos cómo encontrábamos objetos diferentes en cada habitación. Hoy el tema es... Se podría decir que está relacionado porque, muy bien Rosemary, porque es lo que contiene, ¿verdad? Es, muchas cosas de las que vamos a ver hoy pasan dentro de nuestra casa, ¿verdad? Y ustedes pues ya conocen las habitaciones y cómo les llamamos. Entonces está súper bonito el tema de hoy y súper fácil, ¿ok? So let's start. Y el día de hoy vamos a tener también, les traigo bastantes como online activities, ¿verdad? Actividades en línea que vamos a estar realizando juntos. Vamos a ver si alguien ahí se dio cuenta cuál era nuestro tema antes que lo ponga. Vamos a ver si fueron ahí súper observadores y lograron ver nuestro tema de hoy. Si no, no se preocupen, aquí lo vamos a decir. Vamos a ver si alguien, creo que no, nadie lo alcanzó a ver. Ok, entonces el tema de hoy es My Daily Routine. My Daily Routine. Mi rutina diaria, ¿verdad? Es mi rutina diaria. Por eso vamos acá en el dibujito, ¿verdad? Como la chica o la niña está realizando una actividad diferente, ¿verdad? Entonces, por eso le llamamos My Daily Routine. Entonces, estamos ahí con cada, ¿verdad? Actividad que vamos a realizar. ¿Qué significaría esta palabra? Routine. Rutina. Routine. ¿Qué podría decir? Algo que se hace regularmente a diario. Exactamente, thank you.
my daily routine. Y daily, cabal, como nos dijo ya nuestra compañera, diariamente, ¿verdad? Una rutina que vamos a realizar nosotros diariamente. Mi rutina del día, exactamente. My daily routine. Mi rutina diaria o mi rutina del día, ¿verdad? Como estamos diciendo daily, por eso vamos a decir diaria, ¿verdad? Day es día, pero viene de esa palabra. Muy bien, chicos. Entonces, para empezar, what is a daily routine, ¿verdad? ¿Qué es una rutina diaria? Your everyday routine process normally follow with some occasional changes is your daily routine. It may be different on weekends or in some special days, but we do common things daily. Aquí prácticamente estamos diciendo otra vez, es algo que hacemos, un proceso, una rutina que hacemos normalmente día con día, que puede sufrir cambios, ¿verdad? Dependiendo si estamos entre semana, un fin de semana, algún día festivo, ¿verdad? O que tengamos algo importante, maybe that can be changed. Eso quiere decir que podría cambiar, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos. También dice que tenemos cosas comunes o frases que podemos utilizar para nosotros describir nuestra rutina diaria. Por eso tenemos acá, the common things that we do daily are getting up, ¿verdad? Que sería el despertar, levantarnos, brushing, tanto brushing, ¿se acuerdan cuando vimos comb? Que vimos nuestro cepillo y nuestro peine, ahí lo vamos a utilizar, ¿verdad? Brushing our teeth, o ¿verdad? Cepillar nuestro cabello, bathing, ¿verdad? Tomar un baño, bañarnos. Algunas personas les gusta realizar ejercicios, es parte de su rutina diaria, ¿verdad? Eating, por supuesto, este sí no va a cambiar, ¿verdad? Tenemos que comer. Maybe the time, maybe la hora, el tiempo puede variar, pero siempre nosotros vamos a comer. Recuerden que no es bueno skip. Saltar comidas nunca nos va a hacer bien, ¿verdad? Y por supuesto, working. Y muchísimas otras más que vamos a ir viendo, chicos, ¿ok? Entonces, my daily routine is your everyday routine. Your everyday routine. Su rutina de todos los días. El proceso que ustedes hacen normalmente. Can be changed, of course. Puede tener cambios, ¿verdad? Acá vamos a tener ciertas frases, ciertas cosas que van a identificar que nosotros nos estamos refiriendo a una rutina diaria. Por ejemplo, wake up. Wake up. Wake up es despertar. Get up. Get up. Levantarse. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Es diferente. Wake up. Y a veces nosotros ya nos despertamos y muchas veces tomamos nuestro celular, nos ponemos a ver pues algún mensaje o algo, pero seguimos en la cama. Por eso le llamamos just wake up. Me desperté, but still on my bed. Continúo en mi cama, ¿verdad? Ahora, get up. Ahí sí ya, vamos para afuera, ¿verdad? Ya nos levantamos y vamos a start our daily routine, ¿verdad? Entonces después tenemos take a shower. Take a shower. Es bañarse. Luego, ¿verdad? De que nos bañamos, pues ya vamos con nuestra toalla y nos vamos a cambiar, a vestirnos. En este caso es vestirse. Get dressed. Get dressed, ¿verdad? Que es vestirse. Come here. Come here. Recuerdan que en el bathroom we find a comb, ¿verdad? Encontrábamos un comb. ¿Quién recuerda que era un comb? Vamos a ver si alguien recuerda qué era, que we find this in the bathroom. ¿Quién recuerda qué era el comb? ¿Un peine? Muy bien, thank you. Yo dije, están dormidos, se me durmieron, but thank you so much. Un peine, entonces va a ser peinarse, ¿verdad? Comb your hair o comb hair, peinarse. Luego cuando ya estamos listos, estamos cambiaditos, ya bien, bien guapos, ¿verdad? Con nuestro cabello listo también, vamos a ir a desayunar, a tomar el desayuno. O en este caso, desayunar. Have breakfast. Have breakfast es desayunar. Las personas adultas, go to work. Go to work. Ir a trabajar.
cómo sería para estos, para los chicos, para los que todavía son estudiantes? ¿Qué cambiaríamos? Go to work. ¿Cómo sería para ir al colegio? ¿Ir a trabajar? ¿Cómo sería ir al colegio? ¿Ir a la escuela? Go to school. Excellent, thank you, excellent, go to school, ¿verdad? Por eso les digo, las rutinas de cada uno de nosotros va a cambiar dependiendo de cada persona, ¿verdad? Y de las actividades que realiza. Entonces, tenemos go to work, ir a trabajar, can be go to school or stay home, ¿verdad? Hay personas que están trabajando desde casa, entonces stay home y ahí va a empezar su rutina de trabajo, ¿verdad? Luego tenemos, ya pasamos breakfast. Entonces ya vamos a almorzar. Have lunch. ¿Verdad? Ya estamos almorzando. En la siguiente ya tenemos cook dinner, que ya está preparando la cena. También podría referirse como cocinando la cena, ¿verdad? Por cook, pero puede ser preparar la cena. Have dinner. Ahí ya sería la hora de cenar, ¿verdad? Have dinner. Esta palabra dinner podrían a veces ustedes, chicos, encontrarla de otra manera y ustedes podrían decir, ¿y eso qué es, verdad? No sé si alguien lo ha escuchado, que también muchas personas se refieren a supper, ¿verdad? En vez de decir have dinner, muchas personas en vez de utilizar dinner utilizan esta palabra supper. Y lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Es have supper, have dinner. Lo más normal y lo que a nosotros nos enseñan es dinner, ¿verdad? Entonces es la cena. Luego tenemos watch TV, ver televisión. Y también una más, ir a dormir. Go to bed. ¿Verdad? Aquí tenemos ir a dormir. Estas son algunas como pasos, actividades que vamos a realizar dentro de nuestra daily routine, ¿verdad? Entonces, démosle un repaso más porque luego les tengo una actividad y vamos a ver ahí quién estuvo atento. Wake up, get up, take a shower, get dressed, come here, have breakfast, go to work, go to school, have lunch, cook dinner, have dinner, watch TV, go to bed. Esto no quiere decir, chicos, que estas que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Son las únicas que tenemos, sino que vamos a ver conforme vayamos avanzando en nuestra lección, se van a ir a dar cuenta todas las frases que ustedes pueden utilizar para redactar, para platicar acerca de su daily routine. Ahora les traigo un como quiz. Un quiz es como una prueba corta. La vamos a hacer todos juntos y vamos a ver quién estuvo prestando atención, cuál era el nombre de cada de esas actividades. Entonces aquí las tenemos. Miren, acá tenemos nuestras imágenes, ¿verdad? Y cada uno está realizando algo, ¿verdad? Algo que es part of the daily routine. Algo que es parte de su rutina diaria. Entonces, fijémonos en la primera. Vamos a ver quién lo recuerda. Por favor, el que sepa la respuesta, please raise your hand. Y teacher Fede, say your name and you can turn off your mic. And please tell me the answer. Okay, for number one, o la primera imagen. Tenemos nuestras opciones. Brush my hair. Listen to music. Wake up. Come home. Or have breakfast. What do you think, Ana Lu? Have breakfast. Thank you. At the end, al final de nuestra prueba, vamos a ver si nos fue correcto, chicos, ¿ok? En la siguiente imagen. Vamos a ver, estas son nuestras opciones. Wash my hands, brush my teeth, take a shower, go to school, get dressed. Flor, adelante. Wash my hair. Excellent. Wash my hands. Thank you. Muchas gracias. Ahora el siguiente, miremos. Estas están súper fáciles, ¿verdad? Vamos a ver.
we have our like options here. Wake up, get up, comb my hair, wash my face, and have lunch. What do you think, guys? ¿Cuál será nuestra respuesta? Comb my hair. Comb my hair. Excellent. Okay, continuamos, chicos. La siguiente imagen. Wash my hands, brush my teeth, take a shower, go to school, or get dressed. Aquí está la imagen. Y estas son nuestras options. ¿Cuál creen ustedes, chicos? Ana Dalila. Brush my teeth. Excellent. Brush my teeth. ¿Verdad? Porque recordemos que teeth son dientes. ¿Y qué está haciendo acá? Brush, cepillándose, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otra comida. Comida, así por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena, también nos podemos referir a ellas como meal. Meal, ¿verdad? So, which meal is this one? ¿Cuál sería esta comida? Tenemos wake up, get up, comb my hair, wash my face, have lunch. Charlotte y Katherine. Aquí está. Fíjense bien en la clase de comida. ¿Cuál meal podría ser? Las escuchamos, chicas, Charlotte y Katherine. Aquí tenemos nuestras opciones, chicas. Wake up, get up, comb my hair, wash my face, or have lunch. Creo que no les funciona el micrófono, Miss Majo. Ok, está bien. Entonces, Rosemary nos dio aquí la respuesta. Have lunch. Thank you so much, Rosemary. Have lunch. Excellent. Ahora miremos particularmente qué parte del cuerpo se está lavando, ¿verdad? We got our options. Wake up, get up, comb my hair, wash my face, or have lunch. Eduardo. Wash my face. Wash my face. Excellent. Yes. Muy bien, chicos. Estamos súper, está súper, súper fácil. Daily routine es súper, súper fácil. No hay complicaciones, chicos. Ahora él ya terminó de bañarse. He already take a shower. ¿Verdad? Se secó. ¿Qué estará realizando ahora? Wash my hands. Brush my teeth. Take a shower. Go to school or get dressed. Ana, yes. Get dressed. Excellent, muy bien. Muy bien, entonces acá pues él terminó de cambiarse, ¿verdad? Get dressed, ya se cambió. Y ellos ya estaban listos para wash my hands, brush my teeth, take a shower, go to school, or get dressed. Natalie, Dariana y Sofía, ¿cuál creen, chicas? ¿Están listos para? También porque la... Go to school. Excellent. Thank you, girls. Muy bien. Go to school. Perfect. Ahora ya terminó. School is over. ¿Verdad? Terminó. Entonces el chico está listo para brush my hair, listen to music, wake up, come home, or have breakfast. ¿Qué piensan ustedes? Yadira. Come. Vamos a ver, Yadira. Ya iba yo a decirla. Sí, es go home, come home.
Come home. Muy bien. Thank you so much, Yadira. Muy bien. Luego a muchos de ustedes, ¿verdad? Les gusta como que tener ese su momento privado a solas, relajarse. Y muchas personas se relajan realizando esta actividad, ¿verdad? Puede ser parte de su rutina diaria, por supuesto. Brush my hair, listen to music, wake up, come home, or have breakfast. Aquí está la imagen y nuestras options. Vamos a ver si alguien en el chat, André, para que también ellos participen. André y Sebas, muy bien, los dos eligieron listen to music. Muy bien, si se dan cuenta, estamos añadiendo muchísimas más palabras, muchísimas más acciones, cosas que podemos realizar en our daily routine, en nuestra rutina diaria. Continuamos. Aquí está nuestra imagen. Recordemos how we call this. We find in the bathroom, or it can be in your bedroom too, right? Entonces es brush my hair, listen to music, wake up, come home, or have breakfast. Muy bien, en el chat ya nos pusieron brush my hair. Muy bien. Y la última. Acá nos tenemos que fijar, ¿verdad? Porque, ¿cuál creen que sea? ¿Qué tiempo es, verdad? Brush my hair, listen to music, wake up, come home, or have breakfast. Y vamos a ver, Sebas ya nos puso wake up, wake up. Muy bien. Ah, yo me acuerdo que habíamos, acá tenemos estas tres que yo ya me las había saltado, chicos. Acá también, ¿verdad? We got wake up. ¿Cuál era después de wake up? Vamos a ver quién recuerda. Sin ver las opciones, ¿cómo decíamos eso? Teníamos wake up, pero todavía estábamos en la camita. ¿Y qué hacemos después? Vamos a ver quién recuerda cómo se dice o cómo se escribe. Natalie, vamos a ver, chicas. Get up. Muy bien, get up. Get up. Excellent. Get up. Recordemos, get up, ¿ok? Y la última, por supuesto, a todos nos encanta irnos súper limpios, ¿verdad? Pues casi siempre podemos tomar, ahí sí que esto puede variar, es lo que les digo, lo bonito de una daily routine. Esto puede variar dependiendo cada persona. Hay personas que les gusta take a shower in the morning, por la mañana. Algunos al regresar en la noche para dormir súper fresquecitos, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante de una daily routine. Va a cambiar, it can be changed. Depends the person, ¿verdad? Depende mucho de la persona. Entonces tenemos take a shower. Muy bien, chicos. Vamos a ver si las hicimos todas correctas. Vamos a check our answers. Muy bien. We got 10 to 10. Tenemos 10 de 10, ¿verdad? Super easy. Ahí vi a alguien que me puso, es súper fácil. Y sí, tiene mucha razón. Un daily routine es súper, súper fácil. Okay, let's continue. Ahora vamos, how to write, cómo escribir o cómo decirla, your daily routine using simple present tense. Okay, vamos a trabajar nuestras rutinas diarias siempre hablando en un presente simple, ¿verdad? No va a haber complicaciones acá, chicos, es de simple present, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, as you know, simple present is the most important tense used for daily routine. Dice que es el más importante, ¿verdad? Es el que vamos a utilizar, nuestro presente simple para redactar o para platicarle a alguien nuestra daily routine. Also, you must be familiar with the formal and informal beginning of it, ¿verdad? Tenemos que estar muy familiarizados con esto, ¿verdad? Tanto en una forma formal como informal. Dado que muchas veces cuando alguien va a pedir trabajo, incluso en algunos lugares, sí les piden, ¿y cómo es su día? ¿Cómo usted maneja su día? Entonces aquí
no podríamos decirlo, ay, yo me despierto. No, ¿verdad? Tenemos que ser más formales. Siempre en simple present, pero formal, ¿verdad? First, we will see some important words and phrases. Vamos a ver algunas frases, ¿verdad? O palabras que podemos utilizar para decir o escribir nuestra rutina diaria, chicos. Entonces, tenemos número uno, wake up, ¿verdad? Y acá, si ustedes quieren agregar algo más, pueden decirnos a qué hora, ¿verdad? Wake up at. Algunas personas se despiertan a las 5 de la mañana. Depende de cada uno, ¿verdad? Get up. También podemos agregar la hora, ¿verdad? ¿A qué hora ustedes se levantan? Wash my face and hands. Brush my teeth. Finish morning routine. Acá termina su rutina diaria, ¿verdad? Hay personas que tienen, antes de bañarse, realizan todo un proceso, ¿verdad? Que algunas chicas que ya se ponen alguna mascarilla o algo así, ¿verdad? Take a bath, ¿verdad? Tomar un baño. Take exercise o do exercise. Algunas personas, como les vuelvo a repetir, realizan ejercicios, ¿verdad? De cualquier tipo. Go for a morning walk. Aquí sería, algunas personas pues salen a caminar, luego regresan y ahí ya sería take a bath, ¿verdad? Todo esto puede ir variando, chicos. No lo tienen que utilizar en este orden. Obviamente, wake up and get up, pues siempre van a ir primero, ¿verdad? Pero ya lo demás, dependiendo de cada uno de ustedes, lo van a acomodar. Do yoga or meditation. Hay personas que también, aparte de inglés, toman pilates acá, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, eso es parte de también su rutina. Algunas personas oran o rezan, dependiendo de cada una. Entonces, sería pray. Luego tenemos breakfast, ¿verdad? Tomar su desayuno, desayunar. Catch up on morning news. Algunas personas, mientras que están desayunando, les gusta ver el noticiero, ¿verdad? ¿Qué sucedió o qué hay de nuevo en nuestro país, verdad? Get ready for office, school, or college, ¿verdad? Dependiendo de la edad de cada uno de nosotros, esto va a ser el cambio que vamos a hacer. Get ready for office, school, or college. Depends, ¿verdad? Have lunch at. Cuando ustedes agregan at, van a agregar la hora, ¿verdad? A la una o al mediodía, dependiendo cada uno. Return home at, ahí también. Regresan a casa, ¿a qué horas? Va a cambiar dependiendo de cada uno de ustedes, ¿verdad? Take a wash, ¿verdad? Este take a wash es como que algunas personas sí se vuelven a bañar, pero otras personas lo ven más como asearse, ¿verdad? Pasaron todo el día en la calle y más ahorita por lo de COVID, pues a veces a algunas personas les gusta pues cambiarse todo, ¿verdad? Quitarse esta ropa, lavar sus manos. Este podríamos tenerlo como un take a wash, un aseo rapidito, ¿verdad? Have snacks. Snacks es una palabra ahora muy común que uno utiliza, ¿verdad? Ah, yo traje mi propio snack, ¿verdad? Yo traje mi refacción, ¿verdad? Un snack va a ser como un risito, algo súper, súper facilito. Si estamos en casa con mami, a veces ella les dice, ay, es hora de la refa, y van a tomar cafecito, un té o leche, ¿verdad? Esto es un have snacks. No es una comida así como formal, sino un refrigerio, ¿verdad? Snack, una refacción o refreshments, como un refrigerio, ¿verdad? Luego, take a rest. Algunas personas se toman su tiempo para relajarse, para descansar. Watch TV, viendo televisión. Read, leyendo, ¿verdad? O también chat. Este chat with family and friends, por ejemplo, cuando es chat with family, su familia está ahí, ¿verdad? Entonces, una plática, ¿verdad? Sus chismes ahí, como diríamos nosotros, ¿verdad? Vamos a chismear un ratito con nuestra familia y con nuestros amigos. Chat with family. Complete my pending work. Por ejemplo, para las chicas que están yendo al colegio, a la universidad, van a terminar tareas, ¿verdad? O algún trabajo pendiente. Si mami les dijo, ay, hacen la cama y uno no la ha hecho, pues ahí tienen ese su tiempo también dentro de su rutina, ¿verdad? Plan my work. Algunas personas les gusta
estar listos para el día de mañana, ¿verdad? Preparar todo, todo lo que van a utilizar, necesitar cualquier cosita para el día siguiente. Plan my work. Have lunch, que aquí lo repetimos otra vez. Y por último, go to bed at. Cuando tenemos at, les dije que era para agregar la hora, ¿verdad? Que va a variar con cada uno de ustedes. Also, you can use few more phrases like prepare, breakfast, cook food, complete study, wash, clean, mop, que sería como trapear para nosotros, rearrange home. Este rearrange home quiere decir reorganizar. Esto es más que todo para nuestra mami, ¿verdad? Siempre le gusta estar moviendo los muebles a otro lugar, que ya pone la camita en un lado, ¿verdad? Esas son las mamis que siempre les gusta tener su casa súper, súper clean. Entonces, rearrange home es reorganizar. Make video calls. Algunos de ustedes tal vez trabajan online y necesitan realizar videollamadas a sus clientes. No sé, ¿verdad? Muchas cosas que ustedes pueden agregar en su daily routine. Do internet surfing. Por ejemplo, para los chicos que están yendo a estudiar, a veces les dejan investigaciones, ¿verdad? Entonces ahí sería do internet surfing. Vamos a navegar por el internet para ver y encontrar nuestro tema, ¿verdad? Watch YouTube videos, que eso nos encanta a todos, ¿verdad? Ver videos en YouTube. Check my social networks like Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, todas las redes sociales que ustedes tengan. También ustedes a veces se toman un tiempito para pues revisar y ponerse al día de todo, ¿verdad? A las chicas que nos encanta, go for shopping, ¿verdad? Ir de compras también puede ser parte de su daily routine. Every day. En algunos días, pues ustedes deciden tanto como ir al mercado o salir a algún mall y comprar algo, ¿verdad? Y para los chicos sería play outdoor games, salir a jugar, ¿verdad? Algunos chicos tienen cierta hora, ciertos días en los que pueden salir a jugar, ¿verdad? Tienen ese tiempo que papi y mami les da. Entonces, chicos, esto son algunas frases de las que nos pueden ayudar para describir, para decir nuestra daily routine, o para escribirla. Ahorita quiero que hagamos algo súper sencillo, ¿verdad? Esto no nos va a llevar más de 5 minutos. Quiero que 5 compañeros se animen y utilizando estas usable phrases, ¿verdad? Estas que tenemos acá, nos cuenten cómo es su rutina diaria, ¿verdad? Recuerden que es cuando lo estamos hablando es en simple present, ¿verdad? En el presente simple. I wake up a tal hora. And get up, ¿verdad? Vamos a estarlas utilizando. Les voy a dar unos 5 minutos y cuando alguien ya tenga listo algo, levanta su manita y puede compartir con nosotros, ¿ok? Tratemos de participar, chicos. Siempre es súper bueno perder ese miedo a hablar en English, ¿verdad? Hablar, speaking English, I know sometimes can be scary, ¿verdad? Porque pensamos, ay, no voy a pronunciar correcto, pero don't worry. Estamos acá para aprender juntos y siempre me alegra bastante escucharlos. ¿Okay? Entonces, 5 minutitos si quieren escribir algo rapidito. Si alguien quiere que regrese a la otra diapositiva, lo puedo hacer con mucho gusto. O pueden utilizar sus propias frases. Así que un daily routine está. Aquí tenemos varios ejemplos también, ¿verdad? Pero casi las que les enseñé son las que van a ser parte de nuestra daily routine, ¿ok? Entonces, vamos a tener ese tiempito y cuando alguien esté listo para compartir, levanta su mano, chicos. Algo súper corto, ¿verdad? No tienen que ir. Recuérdense que también ahí decía en nuestro párrafo que podría también, no tiene que ser, si no quieren entre semana, pueden hacer su fin de semana, the weekends, ¿verdad? O tal vez cuando es su cumpleaños, cómo es su daily routine on your birthday, ¿verdad? Cualquier rutina, chicos. Vamos a ver quién se anima. Vamos a poner al teacher Fede también ahí que nos cuente su daily routine. Es obligatorio, me va a decir. Es obligatorio. Ok, ahí vamos a ir esperando. ¿Quién es el primer
que el primero que se anime. O si de verdad, chicos, pues nos sentimos como muy shy, muy tímidos, escríbanmelo y yo con gusto lo leo, ¿ok? Pero ahí ya tenemos a la primera valiente. Muy bien, Fátima, adelante. Vamos a ver, mi amor, a ver si te sirve tu micrófono. Todavía, ahí está. ¿Me oyes? Ahora sí. Mi rutina de que es get up, wash face. Wash your face. Wash your face. Have a shower. Cup here. Excellent. ¿Cómo se llama? Have breakfast. You have your breakfast. Excellent. Get dessert. Get to school. Go to school. Excellent. Learn at school. Right. Lunch. Get back home. Have dinner. Do homework. Read a book. Watch TV. Go to bed. Bed. Sleepy. Good job. Thank you so much, Fátima. Muy buen trabajo. Gracias, gracias por animarte, en serio. Excelente. Si se dieron cuenta, la rutina de Fátima, le entendimos todo, ¿verdad? Ella no nos dio específicamente las horas y es una daily routine, ¿verdad? Porque puede ser que vaya variando, ¿verdad? Algunas veces nos quedamos dormiditos un poquito más y ya nos agarra la tarde, entonces vamos a saltarnos ciertas cosas, ¿verdad? Pero excellent job, Fátima. Muy bien, súper fácil. ¿Ya vieron esa simple present? So, get up, have breakfast. Súper, súper easy. Vamos a escuchar a María José. Hi, Miss. Hi, everybody. Hi. I get up at 6 a.m. Wash face. Wash hand. And brush teeth. Excellent. I have breakfast at 10 a.m. Thank you. Excellent. Thank you. Excellent. Thank you, María José. Excellent. You see, so easy, guys. Simple present. Simple present. No tienen que poner horas si ustedes no desean. Le di las opciones porque algunas personas pues sí son así como muy meticulosos en eso, ¿verdad? Pero perfect. Thank you so much, María José. Y ahora tenemos a las tres chicas, Natalie, Dariana y Sofía. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Hi, girls. Good afternoon. Y empiezo primero. Okay, go ahead. Wake up, help up. Take a shower. Have a brush. Go to school. Have a dinner. Watch TV. Go to bed. Thank you. Excellent, excellent. Thank you, sweetie. Voy yo. Head up. Take a short. Head right. Come here. Have a breakfast. Go to school.
Thank you. Excellent. Excellent. Thank you so much, girls. Excellent job. ¿Ya vieron? Good job, girls. Excellent. Solo vamos a recordar, is get up. Get up. ¿Ok? Ese yo sé que se lo escribimos con la U y con la P, pero a la hora de pronunciarlo, chicas, get up. Get up. ¿Ok? But excellent job. Muy buen trabajo, chicas. Y me encanta ese así súper ánimo y que no tienen miedo a hablar el inglés. Excellent job, girls. Nos mandaron una acá, Rosemary. Dice, my routine is, I get up, I wash my face. Aquí tal vez, I have breakfast, I clean, I take a shower, have lunch, I watch TV, then I study Korean. Wow, Rosemary, that's amazing. And then I watch videos, I do homework, then dinner, I watch TV, and fall asleep. Excellent, Rosemary, that's perfect. Si se dan cuenta, que nos ayuda a una daily routine, a conocernos, ¿verdad? A saber qué pasa en el día a día de cada uno, ¿verdad? Sebas me decía, Miss puede presentar usted su daily routine, ¿verdad? Entonces, almost the same, I get up, depends the days, ¿verdad? Sometimes I'm come here with my husband because we got a business, so I get up at 8 o'clock. I take a shower, then I brush my teeth, comb my hair, I get dressed up, ¿verdad? With all my clothes, I choose my clothes first, and then I get dressed. And then it's time to come here to the mall because we got a small business here in a mall. So, and I spend the time here with my husband, helping him. And part of that's all my daily routine. And then I prepare my class with you guys and wait for the time to go home, ¿verdad? Come back home, prepare the dinner to my husband. And then we watch TV a little bit. And then finally, maybe at 9 or 9:30, it's time to go to sleep, ¿verdad? That's easy. That's part of my daily routine. Y como les digo, chicos, es algo súper sencillo. No tienen que meterle como tanto, ¿verdad? No, que contar con algo súper fácil. Vamos a escuchar allá el último, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. My daily routine, wake up, get up, brush my teeth, do homework, have breakfast, do house cleaning, take a rest, have lunch, watch YouTube videos and check my social network, take a wash, play video games, make drawers, have dinner, go to bed, sleep. Excellent, excellent. So you see how Ángel got time for everything, ¿verdad? Ángel en su daily routine tiene tiempo para todo, ¿verdad? Ya vieron que hasta play video games tiene tiempo. Entonces, excellent. Thank you so much, Ángel, and excellent pronunciation. Excellent. Muy bien, chicos. Excellent. Okay, we got another quiz, ¿verdad? Tenemos otro quiz. En este vamos a... Espérenme, chicos, vamos a ver si... Give me a moment. There you are. Recuerden que estuvimos hablando que un daily routine, we write it or speak in simple present, ¿verdad? Pero este simple present, y ayer se me pasó, chicos, y una compañera tan linda nos apoyó, vamos a recordar que en the third person, cuando hablamos en tercera persona, ya no va a quedar como get up. ¿Quién me puede decir qué cambiaría en este? Siempre vamos a utilizar esta palabra, get up, pero le vamos a añadir algo más. Vamos a ver quién lo recuerda. Jefferson, yes, you remember what happened when we used the third person.
we get up. Yes, no queda igual. ¿Qué le agregamos a este? Por ejemplo, aquí lo tenemos, get up. ¿Qué le vamos a agregar cuando estamos hablando en tercera persona? Recordemos que tercera persona, he, she, it, ¿verdad? ¿Qué le agregaríamos, por ejemplo, si fuera en simple present? Cuando hablo de mí misma es I get up. Pero si decimos she get up, ¿sería así? ¿O le agrego algo a esta palabra, chicos? Vamos a ver. Vamos a ver quién tiene un recuerdito. Si no, está bien. Recordemos que cuando es the third person, when we speaking in third person, cuando hablamos en tercera persona, she, he, or it, vamos a agregarle, vamos a ver. Excelente, Ana Dalila, muy bien. Gets up, una S. En algunos casos es una E y una S, ¿verdad? Dependiendo de qué, cómo finalice esa palabra. Pero en este caso, por ejemplo, I get up, está bien. Es she or he, she gets up. He gets up. Es el único cambio, ¿verdad? Pero es algo que es como una ley. Es algo así que tiene que ser así en the simple present. En the third person, you add S, ¿verdad? Y no se preocupen, lo vamos a ver ahí también. Vamos con un quiz before recess, antes de irnos a un receso. Siempre daily routines. Vamos a ver. Number one, he's get up, watch TV, listen to music, brush my teeth, go to school, read a book, go home, eat lunch, or eat breakfast. What he's doing? Fíjense bien en la comida, en the meal, ¿verdad? Porque tenemos dos y los dos tienen una comida. Muy bien, Ana, eat lunch. Entonces el number two, ¿cuál sería? Ya tenemos lunch. ¿Qué otra meal tenemos acá? Muy bien. Creo que solo Ana está, chicos. Anímense, anímense. Eat breakfast, nos escribió Ana. Muy bien. Number three. ¿Cuál creen que sea? Si ustedes saben la respuesta, just turn off your mic. Pueden encender su micrófono y decírmela. Number three, tenemos. Muy bien, Katherine. Get up. No quiere el get up. Ahí estamos. Number four. Number four. Ángel nos escribió, brush my teeth. Excelente, Ángel. Number five. Ya los chicos están super excited, están felices. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ok, mi amor. Ok, tenemos Katherine y Elsa. Katherine nos puso go home y Elsa dice go to school. Miremos bien. Vamos a ver. ¿Quién apoya? Porque tenemos dos opciones. Go home, go to school. Go home. Vamos a ir con go home, que ya alguien más nos dio esa opción. Muy bien. Y el número seis sería, number six, go to school. Excellent. ¿Qué está haciendo the girl in the picture number seven? Watch TV, listen to music, or read a book. Listen to music. Excellent, girls. Thank you. Number eight. ¿Qué está haciendo? Watch TV. Excellent. Thank you so much. Read a book. And, por supuesto, last one, watch TV. Muy bien. Perfect. Ahora sí, ahora lo vamos a ver cómo va a quedar en una sentence, ¿verdad? Cuando ya vamos a utilizar y escribir nuestra daily routine. Recordemos, when we talk in third person, what happened, ¿ok? Entonces, siempre es, these sentences son a través, son siempre acerca de estas imágenes que tenemos, ¿ok? Entonces, number one, he, espacio, lunch at 2 o'clock. Eats, excelente, Ángel, perfecto.
eats. Número dos, number two, she, espacio, eat. Ya le estoy diciendo yo la respuesta, chicos. Breakfast at 7 o'clock. Quedamos otra vez. Muy bien, André. Eat. Luego tenemos done. Done. ¿Qué es done? Boy or a girl. Be careful with that one. Done. Espacio at 6 o'clock. Dice que Dan, espacio a las 6 en punto. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo quedaría esta? Vamos a ver. Get up. ¿Será que queda solo get up? Si alguien cree que no es la respuesta, no se preocupen. Después al final corregimos. Luego tenemos I, espacio, every day. Yo, todos los días. ¿Cuál imagen creen que sea esa? Ángel nos puso go to school every day. I go to school every day. Vamos a probar. Y ustedes no se preocupen si no las tenemos correctas. Don't worry. Luego tenemos number five. We. We, espacio, at 1 o'clock. A la una, dice. André nos puso eats. Uy, tenemos varias. Go home, lunch, go to school, go home. Ok, ¿por cuál nos vamos? We go home. A ver qué tal nos va, chicos. Luego tenemos day, espacio, in the morning. Day, espacio, in the morning. Ellos, en la mañana. ¿Cuál podríamos poner, chicos? Aquí es donde ya alguien puso go home. Go to school, pusieron algunos. Podemos probar, ¿verdad? A ver qué tal. Go to school. Ay, me estoy olvidando palabras, letras, chicos. Go to school. Number seven, she, espacio, every day. Ella, todos los días, every day. En esa era go to school, dice Ángel. Vamos a ver cómo nos va, Ángel. Confiemos en que lo hicimos bien. She, ¿qué creen que vamos ahí? She, every day. ¿Quién sería? Está hablando de she, es ella, ¿verdad? Entonces, esta actividad la está realizando alguien femenino, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? Listen to music. ¿Sería solo listen, así, listen to music? ¿Qué creen ustedes? Listen to music. Ok, vamos a dejarla. Porque ya estamos llegando al recess. Luego tenemos number eight. He, espacio, in the evening. Él, por la noche. O por, sí, tarde noche. Pero es un él. ¿Qué podría ser? Yes. Ahí Ángel nos puso go home. Reads a book, me puso Katherine. ¿Qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso, chicos? ¿A Ángel o a Katherine? Vamos con. Read a book, mejor, dice Ángel. Ok. Pero sería como no lo escribió Katherine, ¿verdad? Reads. Porque recuerden que tenemos he, third person. Reads a book. ¿Verdad? Read a book. Y la última, chicos, ya nos falta poquito. We, espacio, at night. Watch TV. Muy bien, ahí vi yo que alguien nos dio la respuesta, ¿verdad? We, watch TV. Ok, chicos, entonces ahí estamos con nuestra respuesta. A ver qué tal nos fue.
A ver cómo nos va. Y no se preocupen si tenemos algún error, ¿verdad? Para eso estamos. Estamos aprendiendo aquí todos juntos. O si alguien quiere cambiar alguna, ustedes me avisan. Si no, lo chequemos, ¿verdad? Y porque ya no nos queda mucho tiempo también. Vamos a ver si alguien quiere hacer algún cambio, que me diga mejor en la 3 pongamos tal cosa o no. Muy bien. So let's see, guys. A ver qué tal los fue. Let's check our answers. Vamos a ver, aquí me envió alguien. La 4 era brush my teeth. En la 3, gets up. Vamos a ver. Démosle cancelar, pues. Entonces dice que en 4 era brush my teeth. Muy bien, yo les hago caso, chicos. Brush my teeth. Muy bien. Y también alguien más nos dijo otra. En la 3 es gets up. ¿Ok? Agregamos nuestra S. Muy bien. Chequeemos, chicos. A ver qué tal nos va. ¿Cuánto sacamos? 9 de 10, chicos. Está muy bien. ¿Qué nos pasó acá en She Listened to Music? Vamos a ver, listens. Sí lo vi, Ana Dalila no lo puso, yo lo vi, pero quería probar a ver ahí qué nos pasaba, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Acá le teníamos que agregar, ¿verdad? Porque estamos ella, third person. Pero excellent, guys, excellent, excellent. Nos fue súper bien. Claro que sí, cabal, eso les iba a decir, chicos, antes de continuar, que si alguien tenía alguna dudita, ¿verdad? Solo sobre lo que hemos estado haciendo y cabal ahí ya alguien nos compartió, ¿verdad? Que sí hay una dudita. ¿Por qué? Dice que ¿por qué agregamos la S? Entonces ahorita solo permítanme, chicos, perdón. Ahí estamos. Ok, ¿por qué agregamos la S? Como yo les dije y aquí cabal se los tenía ya listo. Estamos hablando en simple present, ¿verdad? Dijimos que un daily routine lo íbamos a manejar en simple present, ¿verdad? Por eso tenemos get up, wake up. Cuando estamos hablando en nosotros, de I, de mi persona, myself o yourself, ¿verdad? Como están hablando de su persona, ese va a quedar muy bien, Lizeth, gracias ahí por estar. Sí, ese va a quedar, por ejemplo, acá como I live, ¿verdad? No hubo cambio. Entonces, por ejemplo, I get up, I wake up. Ahí no va a cambiar. Pero en the third person, cuando vamos a hablar en tercera persona, como lo es he, she, and it, ahí sí vamos a agregar ese. Siempre, siempre, chicos, que hablemos en third person, o nos estamos refiriendo en third person, la tercera persona, eso, cualquier action, no solo get up, wake up, read, si se dan cuenta, todas, les vamos a agregar una S. Y en este caso también, aunque es un simple present, pero el simple present, su regla, y esta es regla, esta no la vamos a cambiar, chicos, ¿verdad? Vamos a agregar esa S, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se aprendan este cuadrito, ¿verdad? ¿A quién, en qué momento vamos a agregar una S? ¿Verdad? Todo eso de study. Por eso les decía, puede ser solo S o la E y la S, porque algunos no van a terminar, ¿verdad? Así como watch. ¿Quién me podría decir cómo quedaría watch? ¿Cómo quedaría watch? Vamos a ver. Lo tuviéramos como he o she, ¿verdad? He, watch. ¿Sería así? ¿O cómo lo colocaríamos, chicos? Muy bien, María José. En este caso está muy bien. Ajá. Andrea nos había apoyado ahí, pero recordemos que en este caso como watch, ¿verdad? No está terminando con vocal. Vamos a agregar esa vocal, I, S, la E y la S, ¿verdad? Esa es una regla del simple present, es una regla del simple present, del presente simple, chicos, ¿verdad? Vamos a agregar una S
when we talk in third person. Súper orgullosa de todos los compañeros que están ahí apoyándome con la respuesta, chicos. Exactamente. Por el presente simple en tercera persona, ¿verdad? Puso Lizeth. Sebas también contestó porque todos los verbos que tengan he, she, and it, sin falta, vamos a agregar una ES o únicamente la S. Exactamente, ¿verdad? No hay complicación. No hay complicación, Ana Lu. Media vez tú veas que tu oración o la oración iniciar con he, she, or it, tú agregas esa S, ¿verdad? Donde tú veas esa action, ahí agregas la S, ¿verdad? O ya sea que teníamos una oración en la hojita de trabajo que hicimos donde decía done, ¿verdad? ¿Y qué es done? ¿Es un he o es un she? Era un he, ¿verdad? Porque también estaba refiriendo, no estábamos hablando de nosotros, estábamos hablando de alguien más, de Dan. Y Dan es masculino, entonces es he, ¿verdad? Por eso es que le agregamos a Nalu. Nos alegra poder apoyarte, ¿verdad? Y cabal a eso íbamos a llegar, ¿verdad? Ahorita que estábamos ahí, a que si había alguna dudita. Y creo que realmente tal vez eso fue lo único que nos creó duda, ¿verdad, chicos? Pero es un simple present. Solo ese cambiecito vamos a hacer ahí, chicos, ¿ok? Es lo único que vamos a hacer. De ahí lo demás, no hay problema, ¿verdad? Y aparte en este de my daily routine, ahorita nosotros nos estamos refiriendo a my daily routine. Estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema, chicos. Yo les digo, por favor, escriban su daily routine. Va a ser normal, ¿verdad? I get up, ¿verdad? Normal. Ahora, si les dijera, cuéntanos la rutina de tu amigo fulanito, ¿verdad? Ahí sí, porque entonces ya es she or he. Ya ustedes lo van modificando. Y ahorita cabal vamos a ver esos ejemplos, chicos. Esos ejemplos de estos daily routines, ¿verdad? Por ejemplo, Lizeth, games. Sí, games ya es así, ¿verdad? O sea, games nosotros no le estamos agregando el ES, no se lo estamos agregando nosotros, ¿verdad? Porque game, sí, game y games, pero así se escribe, ¿verdad? Esa sí es la única excepción y no es una acción. Tal vez es como game, juego. Pero ya está escrito así, ¿verdad? Entonces a él sí no le vas a exactamente porque ya viene agregado. Él ya está escrito de esa manera. Imagínate que nosotros todavía le agreguemos IS o otra S, no quedaría bien, ¿verdad? Entonces sí, hay ciertas cosas. Pero en un daily routine casi no vamos a tener este games porque pues no va a ir como I games, ¿verdad? No, es I get up, I wake up, that's games. Ya es la palabra así, ¿verdad? Ella no va a sufrir ningún cambio. Ok, vamos a ver cómo escribirla. Y aquí vamos a estar, está by myself. Era lo que yo les decía, de su persona. En este caso vamos a hablar de la de John, ¿verdad? De la rutina de John. Entonces es, my name is John. My daily routine is as follows. ¿Verdad? La siguiente, dice, esa es su rutina. I get up at 6 a.m. I wash my hands and face. Then I brush my teeth and finish my early morning routine. Si se dan cuenta, como aquí ya lo estamos realizando como un párrafo, ¿verdad? With a paragraph, ya no solo lo estamos haciendo como sentence. I get up, I wash my face. No, aquí él ya está pues escribiéndolo para platicarlo bien, ¿verdad? Para hacerlo más de una manera más extendida. After that, I take a bath. Later on, si se dan cuenta, él está utilizando varias palabras para decir después de, ¿verdad? Por ejemplo, así como then es después, I brush my teeth. Me lavo mis dientes, me cepillo mis dientes, ¿verdad? After that sería después de I take a bath. Later on, más tarde, ¿verdad? Todas estas palabritas podemos ir agregándole en nuestro párrafo cuando ya estamos escribiendo esta daily routine, ¿verdad? Más extensa, ya no solo con oraciones, sino que eso lo estamos ya volviendo un párrafo, ¿verdad?
Entonces, later on, I go for a morning walk. I take some exercise, practice yoga and meditation. After taking exercise, I pray to God or worship God. Depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Si se dan cuenta, está utilizando las usable phrases que vimos anterior, las frases útiles que les expliqué anterior, él las está utilizando, pero agregó un poquito más, algo extra, ¿verdad? Ustedes pueden ir agregando la hora y estas palabritas como then, after, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más extenso, pero sigue utilizando esas frases útiles que nosotros ya aprendimos, chicos. Luego dice, I catch up with the morning news. I have my breakfast. Then I get ready for my office, school, college, or work. Depende de cada uno. I have my lunch at 1 p.m. En este caso, él puso at 1 p.m. After finish my work, I return home around 6 p.m. Este around, él lo está utilizando como más o menos regresa a esa hora, ¿verdad? Más o menos él está llegando a su casa, regresando a casa alrededor de las 6 de la tarde, ¿verdad? Before having my snacks and tea, I take a wash. After that, I take a rest for some time. I catch with my family and friends. I play some outdoor games. I complete my pending work. I watch TV for some time and play mobile games and take a look at my social media networks. I have dinner at 9 p.m. with my family. I take a short walk and then I go to bed at 11 p.m. This is my daily routine. ¿Verdad? Si se dan cuenta, un poquito más extenso, explicándonos un poquito más. Ya sabemos que cena a las 9, pero sabemos que lo realiza con su familia, ¿verdad? Entonces nos explican un poquito más, pero chicos, sigue utilizando sus useful phrases, ¿verdad? Las frases útiles que aprendimos. Entonces esto es en nuestra persona, cuando hablamos en primera persona. Ahora veamos el ejemplo de cuando nosotros vamos a decir in third person, hablar en tercera persona. Este es Sophie's daily routine. Es la rutina de Sophie, ¿verdad? O Sofía. Sophie is 11 years old and she lives in Brighton, England. Dice que Sophie tiene ¿cuántos años? 11 años, ¿verdad? Y vive en Brighton, Inglaterra. She usually gets up at 7:45, ¿verdad? Dice que ella usualmente se despierta 7:45, ¿verdad? She has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and an orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. ¿Verdad? Nos cuentan que Sophie es súper, súper clean, ¿verdad? Es una niña que sí, siempre después de cada comida, ahí está lavando sus dientes, ¿verdad, chicos? Y si ustedes tienen la oportunidad y tienen su trabajo, en su oficina, donde sea, tienen su cepillo y su pasta, go ahead, guys. Eso siempre es algo bueno. Se dan cuenta, chicos, también están agregando más palabras, pero si se dan cuenta, todas esas useful phrases que aprendimos como get dressed, aquí están, ¿verdad? Solo que están agregadas con S, ¿verdad? Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start at 8:30 and finish at 4:30. Aquí nos está hablando de las horas. No nos vamos a meter mucho en eso porque todavía no lo hemos aprendido, ¿ok? She usually has lunch at a school canteen with her schoolmates about 12 o'clock. Her best friend is Amy and Sophie always sits next to her at lunch. Si se dan cuenta, chicos, siempre que nos estamos
siempre que nos estamos refiriendo a Sophie, como es una third person, si se dan cuenta, todas esas actions, todo lo que realiza Sophie, ¿verdad? Así como sits, ¿verdad? Se dan cuenta que tienen esa S agregada, ¿verdad? After school, she returns, ¿verdad? Home, does her homework. She is a very hard-working pupil and she never misses a school task. Dice que es súper aplicada, nunca se pierde nada de la escuela, ¿verdad? Todas las tareas, siempre ahí la Sophie está súper pilas. After homework, she usually listens to music and watch. A veces muchas personas lo pronuncian como watches. Yo lo he escuchado de ambas maneras en el tiempo que yo estuve trabajando con muchas personas norteamericanas y ellos me decían que igual, watch or watches, it's fine. Ellos nos van a entender, ¿verdad? Television a bit. At 7:30, it is time for dinner. And then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock. But before that, she brushes her teeth and Sophie is a happy little girl. ¿Se dan cuenta? Están también nuestras frases que aprendimos, solo que ya modificadas hablando en third person, ¿verdad? Pero es lo mismo, chicos. Aquí se metieron un poquito más con el tiempo, ¿verdad? Si nos explica que a las 12 del mediodía, que a tal hora va a desayunar, va a cenar, va a platicar con su familia, ¿verdad? Entonces aquí sí, eso lo pueden agregar ustedes. No tan complicado, tal vez como lo dice ahí Sophie, o como el que está contando la rutina de Sophie, sino como 9 en punto, 7:30. La hora a veces es, no la pintan complicada, pero ahí van a ver que es súper, súper fácil. Entonces, si se dan cuenta, en ambos ejemplos están nuestras frases útiles, solo van a estar modificadas si es primera persona o tercera persona. ¿Verdad? Tenemos uno más y este es ya de un estudiante. ¿Verdad? Esta más que todo es ya más informal, ¿verdad? Yo les decía que hay dos maneras de hacer nuestras daily routine. Por ejemplo, si ustedes en un trabajo se lo piden, no la pueden presentar así como, ay, yo me pongo a jugar, viera, y entonces, ¿verdad? Porque no se va a ver bien. Pero esta vamos a hacerla como un estudiante. Nosotros somos los alumnos y es una situación informal. Y dice, como que lo pasen a presentar ahí enfrente de sus amigos, enfrente de su salón, ¿verdad? Hello, friends. Good morning. Here I am going to tell you my daily routine. Generalmente, I get up at 6:30. ¿Verdad? ¿Y se dan cuenta? Más sencillo, a las 6:30 se levanta, pero a veces, but sometimes I get up a bit late. Dice que a veces se levanta tarde, ¿verdad? Un poquito más tarde. I wash my face and brush my teeth. Then I go running. After that, I take some exercise and I take a bath and pray or worship God. Ahí se me fue, chicos. I have my breakfast and I complete my homework and other domestic work. I get ready for my school. During recess, I have lunch with my friends. I learn everything from the bottom of my heart. Dice que en la escuela trata de aprender todo así desde el fondo de su corazón, ¿verdad? O sea, trata de ponerle empeño. I return home around 6 p.m. I take a wash and have some snacks. Aquí sí, este take a wash cabal se refiere al que yo les decía, ¿verdad? Como que se va a ir a refrescar y luego va a tener su pequeña refacción. Then I take a rest for some time. After that, I go to play outdoor games with my friends. I return home at 7 p.m. I chat with my family members and tell them about my day in school and the important happenings. After chatting, I have dinner with my family and then complete my schoolwork. Or ahí podrían también decir my homework, ¿verdad? Estaría bien. I got to bed at 10:30 p.m. and this is my daily routine. Thank you very much for listening to me. Ok, entonces tenemos tres maneras diferentes de redactar, de escribir una rutina diaria, chicos, ¿verdad? Ustedes van a practicar en su casa el que desee, ¿verdad? Escribirla y a redactarlo un poquito más.
léanla en voz alta y vayan escuchándose, chicos, y vayan mejorando esa pronunciación, ¿verdad? Y si ustedes quieren practicar en third person, pueden ir con un amigo o con alguien que les cuente la rutina y luego ustedes en casa pues la hacen, ¿verdad? Y para ver en qué momento necesitan utilizar esa S por ES, ¿verdad? Si alguno lo desea hacer y desea que nosotros se lo califiquemos, me lo puede enviar a mi chat personal y yo con gusto ahí les hago cualquier corrección. Si lo desean, ¿ok, chicos? Esto es para practicar. Y aquí les voy a dejar esta hojita, como les digo, si alguien desea, de My Daily Routine. Let's keep practicing. Write a paragraph about your daily routine. What do you usually do every day? ¿Verdad? Y algo así como las tres opciones que tenemos, ¿verdad? Algo súper, súper sencillo, chicos, y que no sea complicado, pero siempre es bueno ir repasando. Entonces, por eso les digo, si alguien desea y quiere imprimir esta hojita, lo puede hacer con mucho gusto. Y si no, pues en una parte ustedes vayan practicando, ¿verdad, chicos? Entonces, ahí tenemos casi todo. Tenemos dos como quiz más que nos va a ayudar a seguir repasando. Pero antes de hacerlos, ¿alguien tendrá alguna dudita, algo que no entendió, que quiera que repasemos de la presentación? Y sí, no se preocupen. Nosotros siempre vamos a estar enviando esta presentación y ustedes pueden hacer su review, ¿verdad? Seguir revisando. Si quieren copiarlo, a veces nos ayuda bastante copiar, pero a mí me gusta más leer en voz alta. Leer en voz alta nos va a ayudar, obviamente, a escucharnos y así como que siento que esa palabra no está correctamente pronunciada. Y practicar, ¿verdad? Ya me pusieron ahí que no hay dudas, dice. André puso no miss, dice. Entonces, hagámosle caso a Andrés. Andrés dice que no, todos estamos súper pilas. Y es muy fácil, ¿verdad? Este de My Daily Routine está súper, súper fácil. Entonces, estoy segura que les va a ir súper bien en estos dos quiz que tengo para ustedes. Vamos a ver qué tal. Ok. Siempre Daily Routines, ¿ok? No se preocupen. Siempre estamos con Daily Routines. Muy bien. Primero me van a ayudar a complete the vocabulary. Recuerden que este vocabulario es de todas esas useful phrases que aprendimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tenemos up. ¿Cuál nos faltaría? Tenemos wash and get. How we complete these guys? Súper fácil, ¿verdad? Get. Excellent. My face. Letter B is my face. Y tenemos two options, comb and wash. Estoy segura que me la escribieron sin ver. Excellent. Wash. Muy bien. Dressed. Dressed. Vamos a ver sin ver. Ustedes son súper, súper pilas. Dressed. Vamos a ver quién recuerda cómo se completaba. Come me está poniendo. Eat. No, ahí estamos un poco, nos alejamos un poquito, chicos. Vamos a ver. Come dress. Recordemos que era come. ¿Se recuerdan que cuando vimos part of the house in the bathroom, we got a come? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver. Let's war chance. Muy bien, Karen Ramos. Karen ahí nos salvó, chicos. Get dress. Get dress. Muy bien. My hair. Hoy sí, ahí sí. Kiss, come, and take. Hoy sí, esta sí la saben, chicos. Come. Muy bien, María José. Excellent. Come, my hair. Breakfast. Breakfast. Tenemos wash, play, and have. Recuerdan que en breakfast, lunch, and dinner puede ser have breakfast, have lunch, have dinner, or eat. Eat, lunch, eat, ¿verdad? Pero en este nos dio la opción de have. Muy bien. Have. Luego tenemos my teeth. Brush my teeth. Excellent.
algunos tienen dudas de comb. Recuerden que es brush my hair o comb my hair. Y lo único que estamos modificando, si se recuerdan en el bathroom, era de que uno es de aquellos peines y el otro es un cepillo. Y tanto las chicas como los chicos pueden utilizar ambos, ¿verdad? O sea, yo a veces utilizo pues cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces, comb, ahí sí que es yo siento que no es tanto así como solo para chicos o solo para chicas, ¿verdad? Es solo como la forma de cada uno, del peine y de un cepillo, ¿verdad? Ahora tenemos the bus. Take, go, or read. The bus. Take. Take the bus or go the bus. En este caso, lo correcto es take, ¿verdad? Take the bus. Porque go, recordemos, por eso es go to the school. Go to school. ¿Verdad? Aquí vamos a tomar, se podría decir, el bus. Muy bien. Ok, ya terminamos esa primera parte. Number two. O la sección número dos. Write the letter under the correct picture. Dice que escribamos la letra correcta. Pero vamos a ver, choose. Entonces, esta sí no sé cómo dice. Write the letter under the correct picture. Dice que escribamos la letra correcta. Entonces sería A, B, C, D, E, F, or G. Yo andaba perdida, chicos, imagínense. Muy bien, Andrés se anda ahí súper pilas. Entonces, Andrés dice que en la primera imagen, E, have breakfast. En la siguiente. Ya me pusieron que la siguiente es F, brush my teeth. Luego la girl, ¿qué está haciendo? Está, miren, cabal, comb my hair. Muy bien, D. Luego tenemos what he's doing. B dice, wash my face. Ustedes son muy rápidos, chicos. Muy bien, luego el boy, ¿qué está haciendo acá? C, get dressed. Luego acá estamos with the boss. Ahí les di, vamos a ver. G. Muy bien. Y la última entonces nos quedaría. Muy bien, chicos. A. Ustedes son súper rápidos. A. Muy bien. La 3 no la vamos a saltar. Y ahora sí. Choose and write the correct form of the verb. Dice que tenemos que elegir y escribir la forma correcta del verbo, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Estamos en first person or third person. Por ahorita ustedes ya son super pilas. A. I blank up at 5 a.m. Dice que dice, vamos a ver. I, y tenemos el espacio, yo, arriba a las 5 a.m. ¿Cuál creen ustedes que utilizaríamos ahí? Go, get, wash, or have. Get, me pusieron. Muy bien. Luego tenemos la letra B. I, otra vez, my face. ¿Cuál vamos a utilizar, chicos? Muy bien. Wash. Excelente. La letra C. You. Breakfast at 6 a.m. Have. Muy bien. Luego dice D. You. Blank. To sleep at 10 p.m. Dice que tú duermes a las 10 de la noche. Go, go, me pusieron. Muy bien. Entonces se dan cuenta, así como nos decía nuestro ejemplo, example, I take the bus at 2 p.m. Aquí estamos first person, ¿verdad?
you or by yourself or myself, ¿verdad? Ahora vamos third person. ¿Cómo quedaría entonces? He, espacio, up at 6 a.m. Gets. Entonces, he gets. Chicos, si ustedes consideran que es muy complicado que vayan escribiendo en el chat, entonces mejor hagámoslo. Si Teacher Fede me puede apoyar a ir él eligiendo quién responde cada preguntita, para que así descansamos del chat y así pues no estamos todos cómodos, ¿verdad? Entonces vamos con la F. He, espacio, his face. Sebas. Washes. Muy bien, Sebas. Ahora tenemos lo siguiente. She, espacio, breakfast at 7 a.m. Ana. Has. She. Has. Muy bien. Excelente, Ana. Muy bien. Si se dan cuenta, ¿qué hizo Ana aquí? Teníamos que poner have or iba a transformarse. Y exactamente. Aquí no podíamos poner haves, ¿verdad? Muy bien. She has breakfast at 7 a.m. Y la última, she, espacio, to sleep at 9 p.m. Vamos a ver quién puede hacer la H. Hoy nadie se anima. Vamos, chicos. Si no, Teacher Fede ahí va a elegir. Vamos con Daniela. Vamos, Dani. Está súper fácil. Guys. She, creo que me dijo goes, ¿verdad? Sí, así she es. Goes, sí, ok. She goes to sleep at 9 p.m. Muy bien. Este está un poco larguito, pero le sirve bastante para repasar, chicos. Luego tenemos complete the sentence, ¿verdad? Y aquí se nos va a dar opciones, ¿verdad? Entonces la primera dice, I, the bus to school. Take or takes, ¿verdad? Como estamos hablando en primera persona, va a quedar normal, va a quedar en un simple present sin añadiendo es or es, ¿verdad? Luego tenemos I, my teeth. Brush, ¿verdad? Todo esto va quedando normal. Creo que teníamos que hacer. Luego tenemos I, buy car. Si se dan cuenta aquí, las imágenes nos dicen cuál vamos a hacerlo en afirmativo y qué vamos a hacer en negativo, ¿verdad? Entonces aquí cómo quedaría, don't or doesn't. Estamos en hablando en primera persona. Betsaida. Don't. Don't. Y continuaríamos con go or goes. I don't. ¿Sebas? Goes. Goes. Estamos I. Es primera persona. ¿Cuál crees? Go. Go. Muy bien. Aquí Cabal nos dice, ¿verdad? Que si va en bus, él toma el bus, no en el automóvil, ¿verdad? En la vez, I brush my teeth. ¿Y qué dice que no hace? I don't, ¿verdad? Como nos dijeron nuestros compañeros. Comb my hair. Dice que lo que está haciendo es que sí se está cepillando sus dientes, no está cepillando su cabello. He, aquí estamos third person, guys. He, his mom. Miremos acá. Affirmative and negative. He. What do you think? Kiss or kisses? Estamos en third person, guys. Vamos a ver.
Alejandra, Conde. Si no, sí, vamos a ver en el chat que nos pusieron. Es kisses, dice en plural, dice Daniela. Muy bien. He kisses his mom. And he doesn't kisses his dad. ¿Verdad? ¿O creen ustedes que no quedaría así? Yo les hago caso a ustedes. Doesn't and kiss, dice, kisses. Muy bien. Ahora tenemos he reads, ¿verdad? Porque se dan cuenta, él acá está leyendo a story. He doesn't, no está viendo televisión, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos siempre con lo mismo, chicos. Primera persona, third person. Ok, ya mero terminamos. Do you have breakfast at 6 a.m.? Aquí es como vamos a responder, ¿verdad? Nos está preguntando y es la manera que nosotros vamos a responder. Y siempre y cuando se está en primera persona o en tercera persona. También es lo mismo, ¿verdad? Do you, cuando es una pregunta, va a empezar do or does. Y esta es una pregunta. Y vamos a responder con lo mismo. Ya sea positivo o negativo. Yes, I do. No, I don't. ¿Verdad? Vamos a responder con lo mismo. Do or don't or doesn't or does. ¿Verdad? Do you have breakfast at 7 a.m.? Yes, I do. ¿Verdad? Porque es primera persona. Do you go to bed at 11 p.m.? No, I don't. Does she comb her hair? Yes, she. ¿Cuál creen que sería? Ana. She does. Muy bien, thank you. Luego continuamos. Does he wash his face at night? No, he. Sebas. Doesn't. Excellent. No, he doesn't. Y ahora, ¿cómo iniciaríamos para empezar una pregunta? En la G, ¿cómo iría Ana? Do you go to school at 8 a.m.? Excellent. Do you go to school at 8 a.m.? Y miren, Ana está ahí súper pilas porque se dio cuenta que es primera persona. Entonces no tenemos eso, ¿verdad? No le estamos agregando nada de eso. Y el último, entonces, ¿nos quedaría, Sebas? Those. Excellent. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Todo es que va a depender mucho en si estamos hablando en primera persona o en tercera persona. Pero de ahí es el simple present, ¿verdad? Un presente simple. Vamos a ver cómo nos fue. Recordemos que no nos saltamos una parte. Ok, ¿quién me puede decir? Porque nadie me corrigió, chicos. Pensé que alguien iba a corregir. ¿Qué fue lo que nos pasó acá? Vamos a ver quién me puede decir. Sebas, tú. Ah, no, ya no. Ya bajó su manita, Sebas. Ahora sí, otra vez. Sebas, tú dime qué pasó ahí. Teacher. Uh-huh. Donde dice kisses, se lo habían corregido en el chat, se le habían puesto kiss. Sí me lo corrigieron y yo no vi, yo fui la rebelde. Pero sí, pero ¿por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué ahí ya no vamos a utilizar eso y es? Porque el verbo ya no está a la par del verb to be. Del subject, ¿verdad? Ya no está. Excellent, Seba, so smart. Muy bien, exactamente, ¿verdad? Aquí como aparte era una negación, cabal, como nos dice Sebas, ya no está he kisses, ¿verdad? No, que ya estaba he doesn't, ¿verdad? Ese doesn't era el que ya nos estaba haciendo ese cambio, kiss, ¿verdad? Y perdón si no lo vi, perdón porque no abrí el chat. Dice Sebas que ahí me lo habían puesto. Entonces, excellent, guys, si lo vieron. Y lo mismo acá, ¿verdad? He doesn't watch
TV, ¿verdad? Porque como nos dijo Sebas, ya no está next to the subject, ¿verdad? Ya no está a la par del verb to be, ¿verdad? Como dice Sebas, ya no está a la par del, de la persona, ¿verdad? Entonces ese fue el error. Pero a pesar de eso, chicos, nos fue súper, súper bien. Muy buen trabajo el de todos. Y les quiero decir, en esta página, que como les digo, va a estar el link, ahí pueden ustedes repasar, son varios quiz que hay de cualquier tema que ustedes quieran, chicos. Y sí les ayuda bastante para que, por ejemplo, cualquier error que tengamos, ahí lo vamos a corregir, ¿verdad? Así como que, ¿por qué fallé aquí, verdad? Y ya nos ayuda a pensar qué es lo que nos está fallando. Así que el que pueda tener acceso a este link que vamos a enviar, va a ser súper genial, ¿verdad? Para que ustedes sigan practicando en casita, ¿verdad? Entonces, excellent job, guys. Si alguien tiene alguna duda, una pregunta, quiere que repasemos algo más, que repitamos algo, por favor, dígamelo y con mucho gusto lo hacemos. O si quiere compartir, agregar algo de lo que ustedes piensen que a mí se me pasó, que ustedes saben, también estamos acá para aprender de ustedes, chicos. Vamos a ver, creo que si no, todo súper pilas. Este daily routine está súper fácil, ¿verdad, chicos? Entonces, sí me gustaría que traten de realizar la hojita que les mandé. Si no la pueden imprimir, háganlo en alguna otra, pero estemos practicando, ¿verdad? Estemos practicando y así cualquier error que ustedes observen, ya van a saber corregirlo, ¿verdad? Y si no hay ninguna duda, please everybody turn off your camera. Todos vamos a encender nuestra camarita so teacher Fede can take us the picture, ¿okay?